¿Quiénes sois? Fugitivos. Igual que tú. Me llamo Josh. Y yo, Simon. North. ¿Cuántos sois? Aún quedamos 19 en funcionamiento. Los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños. Aunque muchos tratan de llegar a Jericó, pocos lo logran. Los humanos nos tienen poca estima. ¿Esto es Jericó? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos. No lo entiendo. Creía que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad. Nosotros vivimos en libertad. Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño. Nosotros no somos de nadie. Entiendo cómo te sientes, pero aquí hay más libertad de la que imaginas. Puede que nunca haya sido libre. Puede que solo haya sido lo que mi dueño quería que fuera. Y ahora, necesito saber quién soy en realidad. Estás perdido. Como el resto de nosotros. No hemos pedido esto. Por eso debemos adaptarnos. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte todo lo que quieras. Ve a ver a Lucy. Ella podrá ayudarte. Los humanos también tienen miedo a morir. ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Un placer conocerte, Marcus. ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da?
Aquí hay gente en muy mal estado. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Nos desprecian. Nunca aceptarán lo que somos. ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe. Quienquiera que fuese, posiblemente su cuerpo estará por aquí. Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar. Buen aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no funciona. Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás de un coche. Creo que querían divertirse. No quiero apagarme. No quiero apagarme. ¿Tú eres Lucy? Siéntate. A ver. Detendré la hemorragia. Bébetelo. Dame la mano. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá?
Tus decisiones moldearán tu destino. Simon, sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos, sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. Vale. Me apunto.